Good morning, chicos de tercero de primaria del Colegio Matemático Honores. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. ¿En qué mes estamos? November. Ok, ¿te acuerdas que en la clase anterior hemos hablado lo que son números? Hemos comenzado del número 1 hasta el 10 y luego hemos continuado, ¿no? Muy bien, del 10 hasta el 20. El día de hoy vamos a hacer numbers, más números, mis. Sí, más números, pero como te has dado cuenta, ¿hasta qué número vamos a hacer hoy? Hasta el 100, mis. Wow, vamos a hacer hasta el 100, ¿ok? Entonces, para primero vamos a comenzar a recordar lo que es la pronunciación de los números del 1 hasta el número 20. Y bueno, si alguna pregunta con el 0, 0 en inglés vendría a ser lo mismo, 0, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar la pronunciación del 1 hasta el 20 en inglés, para luego continuar hasta el número 100, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos y repite después de mí, ¿ok? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Espero que yo lo hayas hecho después de mí. ¿Ok? Muy bien, entonces, como he dicho, el día de hoy vamos a hacer hasta el número 100. Mis, ¿vamos a hacer de uno en uno? No, de uno en uno no. Lo vamos a hacer en parejas, en disparejas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacerlo salteando. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar el título de hoy, que vendría a ser Numbers, tercera parte. ¿Ok? Part 3. ¿Ok? Entonces, ponemos de título en tu cuaderno The Numbers 3. ¿Ok? Entonces, comencemos con el número 20, ¿verdad? Vamos a comenzar con el número 20, que vendría a ser 20, ¿ok? 20. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que no sea tan pesado de hacerlo en uno en uno, nos vamos a saltear dos números. En este caso, vamos a saltearnos aquí del 1 al 3, del 5 al 7, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Comenzamos con 20, que es el 20. Ahora, ¿cómo se hace 21? Voy a copiar el mismo, aquí está, el mismo, el 20. Y muy importante que si yo no veo un guión, a este guioncito que está en el medio, es, si no veo el guión escrito, está mal, ¿ok? Tiene que estar el guión escrito, ¿ok? El guión tiene que, obligatorio el guión, ¿ok? Entonces, 21 sería 20 y el 1 en inglés, 1. Ahí está, y ya está el 21. 21. No te olvides poner siempre el guión, ¿ok? Y ahí está, y la pronunciación ahí está. 21. 23. Fácil. 20 en inglés, 20. 3 en inglés, 3. Y ahí está, ¿no? Y no olvidarse el guión, ¿ok? El guión muy importante, ¿ok? Ahora el 25. Fácil. 20 en inglés, 20. 5 en inglés, 5. Entonces, 25 sería 20. 5. Ahí está, ¿ok? La pronunciación y lo que es la escritura, ¿ok? Número 27. Fácil también. ¿Cómo sería? 20, el número 20. ¿Y el 7 en inglés? 7. 27. Y ahí está lo que es el número, ¿no? Si quieres hacerlo de 22, ¿qué es? ¿Cómo sería el 22? 22 en inglés. ¿Cómo sería el 22 en inglés? 22, ¿verdad? 22, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de esta manera para así avanzar, ¿ok? Muy bien, luego que hemos terminado aquí, ¿ok? Vamos de frente a lo que es el 30, ¿ok? Nos vamos al 30, 30 en inglés, aquí está, 30, 30, ahí está la pronunciación, que es lo de rojo, aquí está la pronunciación y la escritura, ¿ok? En inglés es 30, ¿ok? Ahora vamos a comenzar del 32. Ahora vamos a hacer números pares, ¿ok? 32 vendría a ser 32. Ahí está. 30 es 30. Ahí está. 30. Ahora el 2, 2.
Entonces sería 32, ¿ok? Y no te olvides este guioncito que había en el medio, siempre va, ¿ok? Muy bien, entonces, 34, a ver, aquí ya vas a hacerlo tú solito porque está muy fácil, ¿ok? 34, ¿qué, cómo sería el 34? Copio lo mismo, 30, ¿no? 30 en inglés, 30, ahí está, 30. Ahora, el 4 en inglés ya lo hemos hecho. ¿Cómo sería? 4, ¿verdad? Entonces voy a copiar el número 4 en inglés, ¿no? Y simplemente voy a poner 4, ¿no? Voy a copiar el mismo y voy a poner el guión y pongo 4, 34, ¿ok? 36, fácil, copio lo mismo, el 30, y 6 en inglés, 6, ¿verdad? Y ya está completo, ¿ok? 38, ¿cómo sería 38? 30, copio el 30, pongo el guión y el 8 en inglés, ¿cómo vendría a ser el 8 en inglés? 8, ¿verdad? Ahí está. Y ya está lo que es la escritura del número en inglés. Y hasta ahí hemos acabado con el número 30, ¿ok? Ahora vamos al 40. 40 vendría a ser 40, ¿ok? Ahora tú vas a completar lo que es el 41, el 43, 45 y 49 en inglés, ¿no? ¿Cómo sería el 41? Fácil, ¿no? Voy a copiar 40 y el número 1, 1, 41. Y no te olvides poner el guión, 41, ¿ok? Y el 43, 43, 45, 49, ¿ok? No te olvides, siempre ponemos 40 y el número que sigue después, ¿ok? Muy bien, y luego vamos al número 50. ¿Cómo sería el 50? 50. Ahí está, 50, ¿no? Ahí está, 52, 54, 56 y 58. ¿Ok? No te olvides, ahí está, ¿ok? Vamos al número 60. 60. Vas a ser, ¿no? 61, 63, 65 y 67. ¿Ok? No te olvides aquí poner siempre 60, va siempre 60, siempre se pone el guión y y el número que va detrás, ¿no? El 1, el 3, el 5 y el 7, ¿ok? Terminando eso, nos vamos al 70, aquí está, 70, 70 en inglés, ¿no? Ahí está, 70, 70, en inglés el 72, ¿cómo sería? 72, 74, 76, 78, ¿ok? Y nos vamos al 80, que vendría a ser 80, ahí está, 81, 81, 83, 83, 85 y 87, ¿ok? Y el último vendría a ser el 90, ¿no? 90, 90 acá vendría a ser, ¿ok? Aquí está mal. Vendría a ser lo que es 90, ¿ok? Copiamos el, la N, la A, la I, la T y la I, ¿ok? Vendría a ser 90, ¿ok? 90. 92, 92, 94, 96 y 98, hasta el 98. Y acabamos con el último número que vendría a ser 100. Ahí está, el más largo del nombre, ¿no? Del 100. 100, ¿ok? El 100 aquí lo escribes 5 veces para que nunca te olvides de este número, ¿ok? Ok, vamos a 5 veces escribes 100, ¿ok? Que vendría a ser 100, ¿ok? Muy bien, entonces no te olvides, ¿ok? Aquí tienes para que avances lo que es el 20, el 30, 40, 50, 60, hasta el 100, ¿ok? Entonces vamos a repronunciar sus nombres, ¿ok? Vamos a pronunciar cada uno sus nombres de estos números, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos con el 20. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, chicos, entonces no se olviden, ahí tienen para que ustedes ahí conjuguen, jueguen, ¿no? Con lo que es la numeración en inglés, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces no se olviden avanzar lo que es del 20 hasta el 90, ¿ok? Y el número 100, que escriban los 5 veces para que no se olviden, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces esta ha sido la clase de hoy. Como ya ven, hemos completado los números hasta el 100.
¿Ok? Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Bye, cuídense.